Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal. El día de hoy vamos a cambiar a nuestra tortuga lagarto a esta pecera ya de 40 litros, ya que donde ahorita ella está, pues ya le queda muy pequeño. Y ya le había prometido también a mi tortuguita el cambiarla. Así que vamos a lavar la pecera, enjuagarla y a meterla. Bueno, aquí primero vamos a llenarla un poco para poder lavarla con esta fibra que la acabo de comprar recién nueva. Va a ser con la que vamos a tallar esta pecera que está limpia, pero para evitar quitarle todo el polvo, aquí está la pecera donde estaba ella y aquí ya está puesta en la nueva. De hecho, ahí se logra ver cómo está muy activa. De hecho, igual acaba de comer el día anterior y aquí se puede observar. Ya la verdad se ve hasta chiquita en esta pecera de 40 litros. Pensaba comprarle una de 60, pero no había como las que yo quería. Entonces, pues por el momento va a ser esta de 40, pero le quedó muy bien. Aquí está la comparación con la otra. Estaba larga, pero ya la verdad no estaba tan ancha. Entonces sí, ya le quedaba muy, muy, muy incómodo el espacio para ella. Y pues qué mejor ya cambiarla porque ya se lo merece. Y aquí se puede ver, de largo están casi igual, pero la verdad está mucho más estrecha que ya esta nueva pecera. Ahorita vamos a instalarla ya bien para que quede ya en el cuarto, que es donde la tengo. Y ahorita les muestro, amigos. Y bien, amigos, aquí ya está instalada dentro de mi habitación. Ya que no la dejo al aire libre, a la intemperie. Aquí se puede ver ya como, ya con más nivel de agua, con más espacio. Aquí se puede observar cómo ya está más tranquila, ya con su calentador. Y ya nada más quiero ver qué tipo de filtro le podemos poner para que dure un poco más su agua limpia, ya que con los charales o el alimento muchas veces se le ensucia muy rápido. Y bien, amigos, ahora esta pecera la vamos a utilizar para los dos nuevos integrantes, que aquí los tenemos. Y se los voy a mostrar para que puedan ver de qué se trata. Me llamaron mucho la atención estos dos amiguitos, así que aquí se los muestro. Estos son nuestros dos nuevos inquilinos del canal. Son dos cangrejitos de agua dulce. Aquí se puede observar y me gustaron mucho. La verdad se ven muy curiosos. Están demasiado pequeñitos. Por un momento pensé dárselos de comer a la tortuga, a la lagarto. Pero no, la verdad me gustaron mucho como para conservarlos. Y aquí se puede observar. Y bien amigos, aquí están instalados nuestros dos nuevos cangrejitos con esta piedra volcánica que tenía, quedó perfectamente bien y ahí están, la verdad también corren muy rápido, o bueno, en este caso nadan demasiado rápido, están muy pequeñitos, la verdad, miren, ahí se logra ver. Lo que más me llamó la atención de ellos es su tenaza, ya que una está demasiado grande y la otra muy pequeñita. La verdad no sé, no los he sexado, no sé sexarlos, no sé si sean hembras o machos o uno y uno. Lo curioso es que uno tiene su tenaza derecha más grande que la izquierda y el otro tiene la izquierda más grande que la derecha. Entonces es muy curioso. Ahí se logra ver su tenaza de este y el otro la tiene a la inversa. Así que bien amigos, pues estos son nuestros dos nuevos integrantes del canal de pequeñas mandíbulas. Esperemos que nos duren un buen tiempo. Denme sus consejos sobre estos dos cangrejitos. Digo, la verdad yo soy nuevo en esto. No sé cuánto vayan a crecer, únicamente pues chequé un poco en internet y sé que con el hábitat así está bien. Ya igual estaré buscando más información para poder tenerlos en mejores condiciones. Así que bien amigos, pues si les gustan estos videos, suscríbanse, denle like y nos estamos viendo muy pronto. Un saludo a todos.